Pues todavía no conocemos en profundidad lo que es el fallo. Yo estuve la semana pasada con el comisario Almunia, ya me anticipó que se iba a producir esta situación y ahora lo que tenemos es que estudiar lo que es el fallo de la misma y a partir de ahí pues ponernos a disposición tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea para ver pues cómo podemos tener la tranquilidad de que ese dinero, tal como defendimos nosotros, estaba bien empleado. Aquí no ha habido competencia desleal. La aportación que se hizo no era o no se podía entender como una ayuda estatal, sino que era como un inversor privado dentro de una economía de mercado, que es lo que los estudios y las auditorías que entonces se hicieron así no lo hacían ver. Con lo cual, nosotros nos ponemos a disposición, vamos a colaborar, pero tenemos la seguridad y la tranquilidad que aquellos informes y dictámenes en su día nos avalaban que lo que hicimos estaba bien hecho. Y desde luego, así lo entendió el Gobierno de España, que es el que también consiguió que esas ayudas se pudieran derivar a la Comunidad Valenciana. Con lo cual, vamos ahora a ver cuáles son los términos del fallo y a partir de ahí lo que sí que le puedo decir es que desde la tranquilidad que lo que hicimos estaba bien y avalado por estos dictámenes, vamos a recurrir a esa decisión.